Hoy vamos a mostrarles un edificio conventual como es el monasterio de Santa María del Arrabal. Monasterio que se funda hace casi 5 siglos, exactamente en 1527. Nos encontramos en el barrio de Santa María, en el Paseo del Vendaval, y a mis espaldas podemos ver las edificaciones actuales de dicho monasterio. En primer lugar vemos la esquina de lo que se llama la sacristía exterior, que luego comentaremos. A continuación vemos la capilla del Nazareno, imbricada dentro de la propia iglesia conventual de Santa María, y vemos también la torre y el campanario con el chapitel y la portada de Alonso Van de Elvira. Este monasterio se funda en Cádiz a petición de las familias pudientes de comerciantes a indias, que echan de menos un espacio, un lugar de retiro y de pensamiento religioso de sus familiares, hijas, sobrinas, viudas, etc. Entonces es este grupo, el cabildo eclesiástico y el cabildo municipal, los que se ponen de acuerdo para buscarle un sitio en el Arrabal de Cádiz. Hay que pensar que Cádiz, en 1527, estaba a caballo entre la Edad Media y el Edad Moderna. Hacía solo 35 años del descubrimiento de América. Cádiz aún no era el emporio que llega a ser en el siglo XVIII. Solamente existía las murallas medievales, actual barrio del Pópulo, y poco más. En las afueras de esta ciudad, el Arrabal de Santa María, es donde se escoge para fundar este establecimiento de clausura. Como ya hemos dicho antes, el monasterio de Santa María es el primer edificio, el primer establecimiento que se funda en la vertiente atlántica. Es decir, en Cádiz es el primero de clausura antes que cualquier otro femenino o masculino de la ciudad. Por lo tanto, una vez hecho el acta de fundación en 1527, se busca una orden de monjas que viniese a habitar esta fundación. Esto se consigue con la orden de la Inmaculada o concesionistas, que provienen de la ciudad de Toledo y que fue fundada hace unos años por Santa Beatriz de Silva, que fue preceptora de la reina Isabel, madre de Isabel la Católica, Isabel de Portugal. Bien, cuando vienen aquí, lo que habitan es esto que vemos a mis espaldas, que es un conjunto de edificaciones, algunas ya existían, otras se van construyendo, que no tiene nada que ver con un monasterio, no es claustro, no es nada, es simplemente un conjunto de edificaciones que habitaban las señoras o señoritas, mejor dicho, que venían con todo su ajuar, venían con su servidumbre, incluso con sus muebles, hacían vida en privado, no hacían vida en común. Por lo tanto, es una amalgama, es decir, es difícil para hoy en nuestra mentalidad pensar cómo se desarrollaba esta organización de la fundación de un establecimiento religioso en aquella época. Lo que sí es cierto es que patrimonialmente y arquitectónicamente esto que tengo detrás mía es de las pocas viviendas que existen en Cádiz del siglo XVI. Después del ataque anglo-holandés de 1596, ese primer núcleo del monasterio que hemos visto alrededor del Patio del Olivo es destruido, y como prácticamente el resto de la ciudad. Sin embargo, pasados unos años, se acuerda reiniciar las obras y construir uno nuevo, más amplio y de acorde con lo que se pretendía.
Prueba de ello es este donde nos encontramos, que es el claustro mayor, hecho por dos alarifes, Juan de Cuadro y Gabriel del Valle, que componen un espacio cuadrangular de cuatro crujías con arcadas de arcos de medio punto, magníficas columnas de estilo toscano, de mármol italiano, con un pequeño arriate alrededor, y que era un espacio no solamente espiritual y de retiro, sino un verdadero jardín con árboles frutales y demás para el retiro de la comunidad religiosa. Las monjas viven en comunidad a partir ya del siglo XVIII y, por lo tanto, conviven en un espacio de intimidad dedicadas a la meditación y al rezo, aparte de otras actividades como pueden ser costura, elaboración de dulces, etcétera, etcétera. Es decir, es una vida monacal, conventual, muy distinta de la que hoy, siglo XXI, estamos acostumbrados. Permanecen todavía monjas concesionistas de este monasterio, que están alojadas provisionalmente en otro monasterio, el Monasterio de la Piedad, de la calle Feducci, y que quieren volver cuanto antes a esta su casa, puesto que, como se puede apreciar en algunos aspectos, el edificio tuvo problemas de filtraciones y demás, y tuvo que ser abandonado en el 2006. Pero la Asociación de Amigos del Monasterio de Santa María está tratando de que reconstruir una parte del edificio, la llamada Casa del Capellán, para que estas monjas puedan volver a su casa donde han habitado casi cinco siglos. Como solemos explicar en las visitas guiadas que hacemos a este monasterio, en él, entre sus muros, se encuentra vestigio de toda la historia de Cádiz. Hemos dicho ya el ataque anglo-holandés, otro ataque, otra guerra, en 1702 también tienen que abandonar las monjas el monasterio. Hay vestigios del terremoto de 1755 con el consiguiente maremoto, quema del convento en el año 31, en el año 36, incluso hay vestigios de recuperaciones que se hicieron tras la explosión de Cádiz de 1947. Pero la mayor sorpresa que nos depara este acontecimiento histórico es lo que tengo aquí al lado mío. Esto es un pavimento romano del siglo II después de Cristo que aparece en unas obras de remodelación que se estaban haciendo aquí junto en la restauración de la Casa del Capellán. ¿Por qué tiene esta importancia? Es la primera vez que aparece un pavimento romano de estas características ubicado y datado en condiciones excepcionales. Estamos acostumbrados a ver los mosaicos romanos de tesela, son magníficos, llenos de dibujo, llenos de colorido, cuya principal valor es precisamente es la técnica, el dibujo y la construcción. Los elementos con los que se hacen estos mosaicos son pequeñas teselas que no tienen gran valor en sí. Sin embargo, este tipo de pavimento, opus sectile significa obra seccionada, es, podríamos decir, que una colección de mármoles únicos. Es decir, aquí lo importante no es el dibujo, sino que es la materia prima. Todos y cada uno de estos mármoles están identificados con su nombre y la procedencia de una serie de canteras que existían a lo largo del Imperio Romano por todo el Mediterráneo. Aquí hay mármoles que proceden de Tunisia, del norte de África, de Libia, de prácticamente canteras, como digo, repartidas por todo el Mediterráneo. ¿Por qué era tan codiciado? Pues es un motivo, digamos, de prestigio en donde las vilas y domus de los patricios romanos se ponían con este tipo de pavimento, puesto que no lo podía tener cualquiera. Por lo tanto, es un
elemento que demuestra la importancia del Cádiz romano, el llamado Cádiz de la Neápolis, de los Balbos, y que estaba en un sitio como es el monasterio, equidistante de dos edificios singulares, es decir, del Teatro Romano, que tenemos aquí cerca, y del Anfiteatro Romano, que estaba cerca de las Puertas de Tierra. Por lo tanto, el solar que ocupa el monasterio fue, en época romana, debido a este vestigio arqueológico, un sitio de muchísima importancia. No sabemos si fue el foro, si fue una basílica de reuniones, no sabemos lo que es, pero aquí está, como prueba de la historia y del patrimonio de este edificio. La iglesia de Santa María, donde nos encontramos, no siempre fue, evidentemente, como hoy la vemos. Hay que pensar que estas tres edificaciones que están a mi espalda, la actual capilla de Santa Ana, la de Santa Beatriz y aquel cuerpo del coro antiguo, formaban parte de esa primitiva iglesia, de ese primitivo monasterio que es destruido por el ataque anglo-holandés de 1596, liderado por el conde de Essex. Este arco de la capilla de Santa Ana podría pertenecer incluso a esa primitiva ermita de Santa María que ya en los grabados de 1513 aparece ahí en el cielo, en el horizonte del Cádiz del siglo XVI. Lo que ocurre es que cuando se destruye todo esto, el monasterio y la propia ciudad quiere construir una iglesia mucho mayor. Por lo tanto, en 1605 se inician ya los planos de esta iglesia conventual, de una sola bóveda de cañón, pero que a su vez se necesitaba mucho más dinero y fondos para poder terminarla. Pues bien, para poder continuar las obras de la iglesia, se llega a dos vías, por así decirlo, de financiación. La primera de ellas es un acuerdo que se llega con la cofradía de Jesús del Nazareno, que estaba entonces en la iglesia de la Misericordia, Hospital de la Misericordia, San Juan de Dios actual. Con esta hermandad se llega a un acuerdo de que las monjas le cedían el compás, la entrada hacia acá, y le cedían este espacio para construir la capilla, otro espacio para tránsito hacia la iglesia de Santa María y allí al fondo otro local de la sacristía. Esto le permitía a las monjas construir otro nuevo coro encima, el coro de Jesús, así como completar la torre y demás dependencias. No fue suficiente, sino que también se llegó a un acuerdo con Esteban Blanquetto. Esteban Blanquetto era regidor de Cádiz, un comerciante genovés, de mucho poder económico, y el cual se le nombra patrón mayor de lo que es el crucero y las capillas principales. Tanto ese espacio como lo que es la portada de la iglesia se le encarga Alonso de Vandelvira, que era hijo de un gran constructor de catedrales, y como es Andrés, era Andrés de Vandelvira, y que llega a Cádiz este Alonso para reconstruir las murallas destruidas. A él se debe, repito, las trazas de el crucero mayor y de la fachada. Gracias a esta aportación de Blanquetto, cuyas armas, escudo de armas, aparecen allí sobre las pechinas, es posible, digamos, terminar esta magnífica iglesia que ha sido escenario durante muchos siglos de los principales acontecimientos religiosos y civiles de la ciudad de Cádiz. Aquí se reunían pues el cabildo eclesiástico, el municipal y demás, porque los miembros de ambos cabildos prácticamente eran de las mismas familias, los Marrufo, los Villavicencio, los
Negrén, o sea, había muchísimas familias que tenían esta iglesia y este monasterio como propio, como lo sentían como una cosa verdaderamente propia, puesto que habían sido fundados por sus antepasados. Dentro de ese puzzle de construcciones que hemos hecho referencia, nos encontramos en una de las dependencias más modernas, por así decirlo, de finales del siglo XVIII, cual es la sacristía exterior. En ella podemos ver este magnífico tondo de mármol debido al escultor Cayetano de Acosta, portugués, que viene a Cádiz, y es uno de los elementos del barroco tardío de una excepcional calidad y belleza. Podemos ver la imagen de la Inmaculada Concepción con estos angelotes alrededor, y es una muestra más de la riqueza patrimonial y artística que encerraba y encierra este monasterio. Y terminamos nuestro recorrido situados en la parte más alta del conjunto monacal. Concretamente estamos sobre la azotea del altar mayor. Hay que recordar que el monasterio, su máxima esplendor, importancia, la tiene en el siglo XVII y XVIII, donde llegó a albergar hasta 85 personas, entre monjas, servidumbre y demás. Era un edificio enorme, de más de 4.000 metros cuadrados, que en las distintas épocas fue cediendo terreno. Por ejemplo, la vivienda sobre la calle Público. Aquí tenemos un edificio que se llama El Mirador, que le daba nombre a la calle actual del barrio Santa María, calle Mirador, mientras que la parte de atrás del monasterio da a la calle actualmente llamada Teniente Andújar, pero que se llamaba entonces del Torno de las Monjas. Por lo tanto, el edificio históricamente, arquitectónicamente, tiene una importancia tremenda. Hay que destacar también la posición elevada donde nos encontramos. Es decir, estamos en la montaña de Santa María, la parte más alta de la isla, de las dos semiislas que tenía Cádiz, Cotiniusa, y podemos apreciar que estamos casi a la misma altura que el edificio Fénix, mientras que la propia torre de Santa María es muy pequeñita, pero sobresale por la elevación del terreno. Desde aquí las monjas tenían una visión de 360 grados magnífico. Se podía ver la entrada por las puertas de tierra, el paseo de Vendaval, se veía Cádiz, se veía la llegada de los buques. Es decir, era un sitio privilegiado para unas personas, digamos, de alguna manera privilegiadas, porque hay que recordar que para entrar como monja había que dar una dote de hasta 100 ducados de oro. Por lo tanto, este edificio, este monasterio, pieza clave en la historia y en el patrimonio de la ciudad. No podemos permitirnos que esto se venga abajo. Hay que procurar darle el valor que merece, entre todos, entre administraciones, particulares, etcétera. Por lo tanto, esa es nuestra esperanza y esa es nuestra idea de futuro, que esto pueda ser visitado en su esplendor como lo tuvo en años pasados.